en los últimos dos días ha sostenido reuniones con su gabinete de secretarios de Estado. Ayer estuvo la reunión del gabinete de seguridad. En ese sentido, yo le quisiera preguntar, la secretaria de Gobernación nos habló sobre la atención a los programas prioritarios, sus 25 proyectos prioritarios. A mí me gustaría preguntarle si alguno de los proyectos prioritarios se empiezan a jerarquizar ante esta crisis y si alguno pues dejará de hacerse o se le dará más tiempo para desarrollarse. Si se están priorizando de estos 25, ¿cuáles serían los cinco primeros que se van a priorizar? Segundo, si en esa priorización de proyectos se contempla la condonación del pago de luz, de electricidad y de los créditos de vivienda para la gente pues de menores recursos, y si en materia de seguridad se habrá de reforzar los patrullajes ante estos saqueos que en algunos casos usted ha señalado pues son organizados y otros pues podría ser ante la crisis que se vive. Esa sería la primera pregunta. Sí, presidente, por favor. Pues eso es para el domingo, lo que me preguntas. Ahí voy a dar respuesta. Voy hablar de cómo estamos enfrentando la pandemia y cómo vamos a reactivar la economía, básicamente. Voy a ser muy puntual. Solo quiero adelantar, ya lo he hecho, pero como fueron 36 años de predominio de la política económica neoliberal, pues quedaron las inercias. Siempre he sostenido que estamos en un proceso de transición, en donde lo antiguo, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Entonces, ir hacia adelante siempre significa estar enfrentando rémoras, siempre hay obstáculos, siempre hay resistencias al cambio. Entonces, ya no se van a aplicar las recetas de antes, lo que se hacía en la época neoliberal. Ya eso no. Ayer hablábamos, no vamos a rescatar a los de arriba y dejar en el abandono a los pobres, como se hizo. No estoy inventando nada. Eso no, tampoco vamos a endeudar al país, tampoco vamos a dar pie a la corrupción, porque en las épocas de crisis se agravaba la situación porque se desataba la corrupción. El FOBAPROA no solo fue el rescate, sino lo que se robaron los llamados hombres de negocio y los funcionarios públicos. O sea, se diseña una medida, desde luego, no estábamos de acuerdo, pero además de la medida del rescate, por influyentismo, se pagaba mucho más. Les puedo poner un ejemplo, la autopista del Sol se rescató cuando el FOBAPROA
La tenían unos empresarios. Se hizo un avalúo y se tenía que pagar una cantidad. Ese era el rescate. No se respetó el avalúo y se pagó mucho más por influyentismo. Y todo eso fue a la panza del Fobaproa y todo eso luego se convirtió en deuda pública. No hablo al tanteo, siempre tengo pruebas y conozco al régimen de corrupción y sé cómo se comportan. En tiempos normales y en tiempos de crisis. Y puedo decir que en tiempos de crisis se les estimula la voracidad, les da más hambre de robar. Entonces, ya eso no. No lo vamos a permitir. Y les digo, no me está costando trabajo poner orden, porque muchos ya entendieron que son otros tiempos y que lo anterior le hacía mal al país, le hacía mal a México. Le hacía mal a todos y ya están aceptando las nuevas reglas, la nueva realidad. Son muy pocos los que se quedaron en el almanaque pensando que es lo mismo de antes. No. Ya no van a haber esas intervenciones para favorecer a minorías y para dar paso a la corrupción. Ahorita tenemos que cuidarnos todos y todos por convencimiento debemos de aceptar que se debe dar trato preferencial a los más necesitados, que primero los más pobres. Que vamos a poner de manifiesto en los hechos nuestro humanismo. Vamos a salir muy fortalecidos de esto, porque en momentos de crisis es cuando también se van fortaleciendo las convicciones. Así se van consolidando las fortalezas de los pueblos.